Buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidos y bienvenidas a la tarde de hoy miércoles 2 de febrero, aquí como siempre en Onda Mezquita 7 Televisión en Córdoba de Cerca. En el programa de hoy hablaremos de cultura, de historia, de arte y de naturaleza sobre los espacios medioambientales que tenemos en la ciudad de Córdoba, así que no se muevan, que no les hago esperar más y empezamos ya, arrancamos y lo hacemos hablando de una asociación que trabaja para impulsar y difundir la cultura, la ciencia y el cuidado del intelecto. Hablamos del Ateneo de Córdoba, que realiza numerosas actividades en las secciones de música, cine, teatro, flamenco y otras muchas. Nuestro siguiente invitado conoce muy bien el Ateneo de Córdoba. Él lleva ligado a esta institución desde hace 30 años, es socio de honor y además atesora una fiambrera de plata y desde hace apenas una semana es el actual presidente con nosotros, Federico Roca. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Muchas gracias para mí, es una satisfacción y un honor estar en esta casa. Como he mencionado, lleva ligado al Ateneo de Córdoba desde hace 30 años. Además, también es abogado, poeta y articulista del diario Córdoba. Usted no tiene tiempo, no pierde el tiempo, ¿verdad? Sí, la verdad es que el otro día vi un programa, porque lo importante es la lucha, es la lucha. Entonces, esa lucha nos mantiene vivos, en los terrenos que sea, y luchar por lo que a uno le gusta, ¿no? por las apetencias, o por las inclinaciones, o por aquellos gustos que uno tiene, ¿no? Y oí del Papa Francisco, al cual admiro entrañablemente, y hablaba de eso, de la lucha, y de que el trabajo dignifica. Por supuesto. Una de las partes importantes, es esencial como medio de vida y de manutención, pero la dignificación del trabajo. Por tanto, bueno, pues aquí estamos enredando, ¿no? Sí, pero sí. Al final la cosa es sentirse uno activo y realizado. Sí, sí, y hacer lo que te llena de vida. Lo que a uno le. La abogacía, pues uno intenta ayudar a los demás en las zonas de conflicto. La poesía, pues. Fue desde niño, desde adolescente, con mi primer libro de poemas con 16 años, Aguas Tranquilas, ya he publicado 4 y ahora estoy preparando el 5. Y también me dediqué al teatro en la facultad. Mi primer dinero lo gané como director de teatro allí dentro del ámbito universitario en Granada y con una experiencia absolutamente inolvidable. Ya después hubo un lapsus dedicado a la profesión, exclusivamente a la familia. Tuve la gran suerte de durante 8 años presidir el Círculo de la Amistad y, bueno, antes fui hermano mayor de la Hermandad de la Sangre. Mi mandato salió el paso de misterio a la calle por una serie de circunstancias que también guardo un recuerdo entrañable y también quiero recordar a Ricardo, a Fray Ricardo, que fue muy amigo mío y que aprendí mucho con él en aquella etapa de mi vida. Después el Círculo, que para mí ha sido pues, un honor el estar al frente de esa institución. Y en la vida hay épocas, ¿sabes, Miriam? Hay épocas de cena y épocas de cueva. ¿Qué quiere decir eso? Pues mire, quiere decir, yo lo digo, hay escenas en donde hoy estamos en la escena, ¿no? ¿Eh? En donde ya, bueno, pues uno sale al mundo exterior a desarrollar una actividad determinada, ¿no? A que a uno le gusta. Pero después, si estás siempre en la escena, te vuelves fatuo, te vuelves, de alguna forma, te vuelves engreído, te crees tu propia pequeñez, ¿eh? O crees que eres grande en tus propias limitaciones, y tienes que volver a la cueva. La cueva es entrar en ti mismo y vivir una época. Interiorizar, ¿no? Interiorizar y enriquecerse intelectualmente para después exponer. Y entonces yo por lo menos intento de la cueva al escenario. Al escenario no es exactamente, a la escena. Y he vivido una época cuando terminé mi mandato
en el círculo, por los 8 años reglamentarios, que además pues me ha sucedido una persona a la que yo quiero entrañablemente, y lo está haciendo muy bien, que era mi vicepresidente, y toda la junta directiva, algunos también eran compañeros míos de junta y lo están desarrollando fantásticamente bien. A pruebas me remito la cantidad de distinciones que le están dando. Y ha habido una época de cuevas, ¿no? Ha habido unos tres, fue el año 17, 18, 19, 20, 21, pues 4 o 5 años de cuevas, ¿no? De intentar enriquecerse. Y ahora, pues, venía esta coyuntura, ya se cumplía también el mandato de Antonio, que lo ha hecho muy bien en el Ateneo, en su junta directiva, tengo muchos miembros de junta directiva anterior. Y bueno, y digo, bueno, pues voy a embarcarme otra vez, voy otra vez a salir al escenario. Bueno, ¿no? después de interiorizar estos 3-4 años, sí. Ahora entra en escena y entra como presidente del Ateneo Esa de Córdoba. Es la confianza que he tenido. Sí. ¿En qué situación se encuentra? Porque ahora le toca actuar a usted. Ahora sí, ahora ya tengo el toro en la plaza. Claro, ¿con qué situación? Ya, ya, ya he interiorizado lo suficiente, ahora ya mano a la obra. O te coge el toro... Pues me lo he encontrado muy bien, me lo he encontrado con una cantidad de actividades que se han desarrollado en la ciudad muy grande, muchísimas actividades, con un prestigio importante dentro también del ambiente cultural, dentro de también. Y bueno, y la verdad es que, bueno, pues yo quiero marcarle un poco otra, una impronta de a lo mejor, pues, bueno, pues más visibilidad a lo mejor en externa en la ciudad. Y entonces, pero ha habido una labor estupenda, sobre todo esencialmente en el tema de la poesía, el tema de la música. Sí, ha sido muy importante el Ateneo en los últimos años en todo el ambiente cultural, en todo, en todas esas disciplinas. Pero yo quiero resaltar de que en la poesía, Córdoba es una ciudad de grandes poetas, ha tenido un protagonismo muy esencial, ¿no? Muy destacable, ¿no? Muy destacable. De hecho, es una de las actividades ateneístas que más recursos consume, ¿verdad? Exactamente. Y entonces, eso derrama en los poetas, en la gente con inquietudes, en ese campo tan maravilloso, pues derrama e incentiva, es decir, eso ha sembrado un ambiente de poesía y de un nivel muy alto que existe en Córdoba, de poetas. Bueno, siempre, hay grandes poetas. Pero se han sentido tan arropados y tan cuidados que yo creo que ha sido muy importante, muy importante, muy importante. ¿Con qué principales retos? ¿A qué principales retos se enfrenta el Ateneo? Pues esa visibilidad en la ciudad. Yo deseo que fomentar las tertulias, por supuesto incrementar el número de socios, somos muy poquitos ahora mismo, donde el Ateneo intervenir en todo lo que es y de alguna forma intentar aglutinar, que creo que falta en Córdoba con el debido respeto, intentar aglutinar las actividades culturales domésticas, diarias de Córdoba, que son muchísimas y de un alto nivel. Entonces el Ateneo creo que tiene la misión, lo mismo que lo está también haciendo la Academia, a la cual también tengo el honor de pertenecer, que cualquier persona con inquietudes intelectuales, culturales, siguiendo el criterio que en su día inspiró a los fundadores de los Ateneos en España, allá por la mitad del siglo XIX, que eran en definitiva los ilustrados de la época, que se sientan arropados y que el Ateneo sea la forma o el medio para que no solo individualmente, sino a las asociaciones tengan culturales, tengan ese apoyo y yo no diría liderazgo, no me atrevería en ningún momento a decirlo, pero
una participación muy activa en esa actividad, en todo, para subvenciones, para no nosotros, sino, es decir, ayudar a la cultura a crear tejido cultural, que yo creo que es lo que le falta un poco a Córdoba. Ese tejido cultural que se ha creado en el campo de la economía, que está creado en el campo de las empresas, es lo que yo creo que potenciar la cultura. Pero con tejido cultural, a través de los medios, a través de todo. Y entonces él ha tenido estar ahí. Es el reto más importante que tengo, ser un poco la locomotora, ¿no? O intentar, o ser una de las locomotoras de la cultura, para que aquella persona que tiene esas inquietudes, y no solo inquietudes, sino esas facultades, pues pueda desarrollarla, y el Ateneo esté ahí. Pero no personas, sino también asociaciones. Claro. Tenemos el Centro Filarmónico, que yo creo que hay que ayudarlo, es la institución cultural más antigua de la ciudad. Y está ahí, que hay que ayudarla. Se han perdido muchas asociaciones o determinadas asociaciones culturales, pues por falta de apoyo. Y las administraciones públicas tienen que tomar una conciencia. Ayudar, pero económicamente, sí, que de una forma esencial. Porque Córdoba, desde mi punto de vista, debemos de conseguir entre todos que sea la ciudad de la cultura. La ciudad de la cultura. Me ha impresionado muy bien la idea, la ciudad de la idea. No, Córdoba es la ciudad de la cultura por historia. Por patrimonio, tenemos los patrimonios que tenemos reconocidos por la UNESCO. Es la ciudad de la cultura. La cultura derrama después una economía y viene. Y atrae al turismo. Atrae todo. Pero no la cultura, que yo con el debido respeto, el C3, no. Es la cultura diaria, de fines de semana, de las peñas, A eso me refiero. Con actividades domésticas. Domésticas. Sí, esas actividades. Es decir, que sea el refugio, el Ateneo sea el refugio, pero a su vez el cobijo y el apoyo. Es como si fuera una madre, ¿no? ¿Sí me entiende, no? El patriarca, el pater familias, ¿no? Un poco. Y somos económicamente muy modestos. Pero yo creo que teniendo esa presencia en la ciudad, que la tiene el Ateneo, pero. Sí, es como la base, ¿no? Es de base, donde nace todo, que. Sí, exactamente. Que ayuda a las pequeñas asociaciones, a las fundaciones. Después la academia, que está haciendo una labor fantástica. De verdad que la ciudad, yo creo que a veces no la conoce. Está haciendo una labor fantástica desde hace años. Por supuesto, y está haciendo, de verdad, y necesita. La academia, tenemos una sede. Federico, y para darle visibilidad al Ateneo, son importantes los socios, ¿no? Y en este caso, sobre todo el socio más joven, ¿no? Que al final es el futuro. Ese es el reto que tenemos. Es decir, tenemos que conseguir, a mí me da mucho miedo, porque salvo el mundo de las hermandades, en donde ha incorporado a la juventud, lo ha conseguido, después el mundo cultural no es atrayente para el joven, no hemos conseguido atraer al joven. ¿Y cómo cree usted que hay que atraer al joven? Pues ahí. Es decir, nosotros tenemos que ofrecerle al joven lo que el joven pide. ¿Y qué pide el joven? Pues tenemos que adaptarlo, es decir, que las personas que ya tenemos una determinada edad, sería absurdo pensar que el joven tiene que adaptarse a las costumbres más antiguas, tenemos que adaptarnos, sino que la sociedad va avanzando y que los cambios generacionales se tienen que hacer de una forma pues suave y cómoda. Entonces tenemos que realizar actividades que sean atrayentes a los jóvenes y que esos jóvenes se vayan sintiendo cada vez más identificados, como en su día nosotros, cuando éramos jóvenes, hace 30 años, nos sentimos atraídos por la televisión. Claro, al final es crear fantasía, ilusión, atraerlos con la cambio de botas. Por ejemplo, pues yo la idea que tengo es crear pues un club de debate para jóvenes. Que yo creo que es uno de los caminos, y después, en definitiva, pues una serie de actividades
queremos entrar también un poco, a ser posible, en el tema del deporte, en el tema de senderismo, en el tema de actividades físicas, dentro de nuestras escasísimas limitaciones. Tenemos también pensado organizar un, que creo que sería muy importante para la ciudad, porque no existe, creo, tengo entendido que en Linares se celebra, pero Córdoba podría organizar un gran certamen de ajedrez para niños y para adultos. Bueno, sin duda hay grandes propuestas para... Sí, para, y después el homenaje a Antonio Gala. Que sobre eso le iba a preguntar, sí, porque el lunes se aprobó, ¿no?, en la Junta Directiva, sí, se aprobó, la idea de dar un homenaje en vida al escritor y dramaturgo Antonio Gala. Y además también, entre las muchas ideas que tiene, también está la de potenciar a los directores de cine cordobeses, como por ejemplo Miguel Ángel Entrenas y otros muchos que hay. Y otros muchos que hay. Es decir, tenemos unos escenarios absolutamente inigualables en la ciudad. Bueno, pues esos directores, yo un día tomé contacto con ellos, aparte de la amistad que tengo con Miguel Ángel, al que admiro entrañablemente, y que ahora está filmando la película de Séneca y Lucano, y que necesita el apoyo de la administración pública, pues, y de las instituciones, pues realmente hay que ayudar a ese cine de Córdoba, no solo a Miguel Ángel, a todos, porque es un potencial que tenemos. Porque no olvide usted nunca una cosa, Miriam, yo me puedo equivocar, pero creo que no. Córdoba tiene unas grandes individualidades en todos los campos. Es una tierra de ideas, efectivamente, de ideas que se ejecutan, pero tiene una calidad. El individualismo en Córdoba es de una calidad poco común en otras ciudades, con el debido respeto. Y hay que, a través de ese tejido, conseguir todo. Todo, solo una piedra más, pues que esas individualidades se potencien. No olvidemos de rencilla, no olvidemos de envidia, no olvidemos, vamos a olvidarnos de todo eso, porque todos unidos. Si al final vamos a ganar nosotros, va a ganar la ciudad. Al final gana la ciudad. Todos decimos que la queremos y es una forma de querer a la ciudad. Por supuesto. De seguir enamorado de ella, porque esta es una ciudad que, como yo le digo, la amante amada, ¿no? La amante amada. Bueno, sí. Y de las fiambreras de plata que se dan en el Ateneo de Córdoba, ¿cuál va a proponer primero para que reciba esta fiambrera de plata? Bueno, habrá el otro día se acordó en Junta, pues, porque la fiambrera la elige una comisión de ateneístas. Es muy, muy, muy bonito el protocolo que se sigue, porque se abre un periodo de alegaciones para los ateneístas para que hagan las propuestas motivadas de aquellas personas o entidades que consideran que deben de percibir las diferentes, la fiambrera en sus diferentes disciplinas. Después eso será trasladado a una comisión que delibera, que la Junta Directiva ni el presidente aucasista no tiene voz ni voto, ni el secretario, y después ya pues viene la entrega en su día, bueno, la designación y la entrega. Nosotros queremos hacer ese tema de las fiambreras, queremos desarrollarlo en el tiempo que está previsto, y después queremos celebrar un acto extraordinario que ya se aprobó también el otro día en Junta. Como yo anuncié, pues entregar la presidencia de honor, la segunda presidencia de honor del Ateneo a Antonio Varo, el ateneísta de honor a Elena Cobos, que ha hecho una labor magnífica, magnífica, bueno, incuestionable, y después a las personas que han compuesto la Junta saliente, pues también pues darle la fiambrera, pero en un acto extraordinario para ellos. Nunca debemos de olvidar a Antonio Perea, ¿eh? Fue el fundador. Sí, recuerda que el Ateneo de Córdoba lleva tres etapas, ¿no? ¿Usted conformaría la cuarta etapa? No, esta es la tercera. Esta es la tercera. Ahí se creó
un primer Ateneo en los años 30, que fundó mi tatarabuelo Ángel de Torres. Curiosamente, que fue alcalde de Córdoba, fue decano del Colegio de Abogados, fue vicepresidente del Congreso en la Primera República, era diputado por diferentes localidades y abogado de la beneficencia y tal. Y después hubo un segundo Ateneo, que fue en los años 60, y el tercero que crea y funda Antonio Pérez. Bueno, Federico, que no nos pida más tiempo, si quiere hacer un llamamiento a los cordobeses y cordobesas y a los ateneístas más jóvenes para que acudan al Ateneo y se hagan socios. Decirle que estamos abiertos, que estamos deseando que lleguen, todos. Y a los ateneístas actuales, pues quiero mandar una comunicación y decirle que también celebraremos una asamblea y que para que intervengamos todos y todos con ideas y todos con ilusión, pues ese Ateneo pues, que vaya floreciendo. Por supuesto, con el trabajo que realizáis vosotros y con la ayuda de las administraciones que colaboren que ser más para poder llevar a cabo esas grandes ideas y esas propuestas. Tienen que ser generosas para todos, para sí, todos. Para llevar a cabo esas propuestas que tan grandes que tiene usted en mente. Muchas gracias. Que no para su cabeza no para de funcionar. Muchísimas gracias, ha sido gracias, todo un placer, Federico. Muchas gracias a usted. Nosotros volvemos a continuación, pero antes os dejamos con el siguiente vídeo. Todo apunta a que tres años después de esta imagen, las calles de Córdoba respiren un ambientazo para dar la bienvenida a su mes por excelencia. Las cruces son el pistoletazo de salida a un mayo festivo, esperado con ansia e ilusión por la ciudadanía cordobesa y de muchos rincones de nuestro país. El Ayuntamiento de la capital ha aprobado ya las bases del concurso de este año 2022, el cual, si la pandemia lo permite, se celebrará del 28 de abril al 2 de mayo. De esa normativa, cabe destacar que volverá a repetirse la prohibición de música entre las 5 y las 8 de la tarde para permitir el descanso de los vecinos. A día de hoy no existen restricciones, por lo que si las cruces comenzarán ya, se podrían desarrollar sin límite de aforo. No obstante, desde el Ayuntamiento colaborarán si fuera necesario con las autoridades sanitarias para, esperan, que el mes de mayo sea lo más normal posible. Se repartirán más de 46.000 euros en premios, aunque la mayoría irán destinados al Accessit por participación. Se establecen las categorías habituales de casco histórico, zona moderna y recinto cerrado, y habrá un primer premio de 1.200 euros para las mejores, un segundo de 900 y un tercero de 700. También habrá dos premios adicionales de 300 euros y otro más de 200. Aunque para premio de honor, el que toda Córdoba merece para volver a disfrutar a lo grande. Hablamos ahora de más arte, más talento y más cultura. Para ello nos centramos en las 25 esculturas, una decena de grabados y varios dibujos de Paco Luque, artista nacido en Córdoba y cuya obra integra colecciones españolas y de diversos países. Sin duda, un plácido viaje a un mundo curvo y carnal que se puede visitar en el Teatro Cómico Principal de Córdoba hasta el próximo 28 de febrero. Buenas tardes, Paco. Buenas tardes. Bueno, gracias por acompañarnos en el plato de Córdoba de cerca. Un honor tener con nosotros a uno de los referentes de la cultura cordobesa de las últimas décadas. Sí, bueno, pero gracias a vosotros porque vaya a ser que mi obra se vea, la vean más gente, así que gracias. Y la obra que le hace el artista yo creo que es para que la vean la gente. Yo para creo, que la disfruten, para ¿no? Que la disfruten, sí. Yo creo que se hace, yo lo hago con esa intención, ¿no? Pensando en cómo. Y además me pasa luego, anecdóticamente tengo cosas. Mira, que he ido al sitio donde están y me llaman la atención y me impactan mucho, porque las veo de distintas formas. Entonces el arte también tiene esa cosa que te hace, te puede hacer disfrutar mucho, mucho. Paco, hablando de su obra, de las colecciones que lleva, la larga trayectoria, ¿qué transmite? ¿Qué es lo que usted quiere transmitir con su obra? ¿Qué es lo más importante y lo que siempre está presente en cada una de sus obras? Yo, para mí, es la tranquilidad y la paz. Es lo más importante, es transmitir tranquilidad y transmitir paz. Yo me gusta, hay escultores que me gustan mucho, pero no me transmite, entonces
una obra de esa escultura a mí no me gustaría tenerla porque me pone nervioso, ¿no? A mí me gustan las cosas mías que relajen, es lo que me gusta transmitir, relajación. Como por ejemplo eso es lo que transmite, ¿no?, en la muestra que hay ahora en el Teatro Cómico Principal, que he dicho que se puede visitar hasta el próximo 28 de febrero, que es la muestra Área de Descanso. Exactamente, que ahora es un área de descanso. Y el descanso de tranquilidad, el descanso es tranquilidad, exactamente. El descanso es tranquilidad y paz, así, exactamente, eso es. Además también hay una muestra retrospectiva. Sí, sí. ¿Qué quiere decir en una obra, ¿no?, en una escultura? Pues que hay en obra de mucho, de varios periodos, de varios tiempos. Y de varias colecciones, de varias, ¿no?, colecciones, sí, sí. Lo que pasa es que todas tienen, son muy parecidas, vamos, muy parecidas porque ya como si eso es lo que trato, pues se parecen mucho. Bueno, sin duda, en todas sus colecciones, si algo caracteriza a su estilo propio, es que se inspira siempre en lo mismo, ¿no?, en una misma temática. Y es la figura femenina que sí lleva presente, pues, como en toda la trayectoria. Así, así es, así. Y yo creo que la razón, porque me lo han preguntado ya en varias ocasiones, es porque la mujer transmite más paz, que más tranquilidad que el hombre. Eso no vayan a pensar que estoy hablando de... Sí, una metáfora de paz y exactamente, generosidad. Sí, sí, exactamente, yo creo que sí. Porque, no sé por qué, yo además he estado mucho tiempo trabajando en la escuela con niños y las niñas eran más tranquilitas en las clases que los niños. Y si se ven por la calle niños, grupos de niños, grupos de niñas, yo, a no ser que yo igual tenga una forma de verlo un poco especial, porque veo más tranquilidad y más serenidad en la mujer. Yo he hecho muy pocos hombres, muy pocos. Bueno, y además decir que la mujer tiene un papel protagonista en su obra también viene por un motivo, ¿no?, de, hombre, por de supuesto, pequeño. Por supuesto, claro que sí, sí, sí. Yo eso... tengo esa cosa, creo que será eso, ¿no? Yo no he parado nunca a pensarlo ni analizarlo ni eso, pero para mí la mujer tiene una importancia muy grande, sí. Porque ya yo cuando, con 11 años, mi padre muere y mi madre se hace cargo de mí y de dos hermanos más. Y sacó la familia adelante. Pero el caso ese mío no es solamente yo, sino varios familias en Santa Ya, varias familias que pasó eso. Faltaron los padres, la familia la salió, la que salió adelante. Sacó adelante la familia, ¿no? Y si falleció la madre, el hombre no sacaba adelante a la familia, no sé por qué. Era la abuela, la tía. Exactamente, sí, 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 ahí está. Sí. Al final una mujer símbolo de sacrificio, de sí, trabajo. Sí, 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 de cuidado. Yo creo que somos animales, entonces a mí me gustan mucho los animales, de los programas de naturaleza, y veo muchas veces el comportamiento tan distinto que hay. Los machos y las hembras, pues yo creo que nosotros somos animales, entonces actuamos como animales muchas veces. La figura de la mujer que se representa en su obra puede verse como ángeles protectores. Eso no lo he pensado, sí, ángeles protectores. Yo pero creo sí, como... que nos protegen, por supuesto que sí, sí, que nos protegen, pero nunca he considerado yo si me estar haciendo algo que esté protegiendo, ¿no? Una figura sí tengo, vamos, ya no la tengo, hace ya mucho tiempo que era estar protegido, ¿no? Sí, bueno, al un final... niño se siente, claro, pero bueno, eso es ya... Sí. Más que nada el papel que juega la mujer, la enseñanza, sí, ¿no? Sí, sí, sí. En el cuidado. En el cuidado, sí. Y además la representa a mujeres voluptuosas, de mirada seductora, cabeza claro, pequeña y piernas gigantadas, ¿por qué? Claro, pues ahí está la razón de la tranquilidad. Yo creo que una pirámide, si estuviera al revés, con el vértice abajo y la base arriba, eso no transmitiría nada, ¿no? Entonces yo... una cosa que tenga poco asentamiento, la veo que está en riesgo, ¿no? Que no tiene. Entonces, una cosa que esté bien asentada, pues entonces está transmite más tranquilidad y más serenidad. Y yo, quizás esa es la razón por la que le he hecho con áreas por abajo grandes, que da sensación de estabilidad y van achicando hacia arriba, y van dando tranquilidad. Bueno, decir también que sus creaciones no se observa un amor al detalle, ¿no? Como que reflexiona sobre la sociedad actual también y que poseen un fino sentido del humor, sí, dado el tamaño, como estaba explicando ahora mismo. Pues alguna de las cosas que estoy ahora he hecho hace ya tiempo, cosas que me llaman mucho la atención, los teléfonos, los móviles, hablando de la sociedad tecnología actual, de las tecnologías, ¿no? Y entonces yo voy por la calle y voy observando muchas actitudes, ¿no?
Y los móviles para mí eso es algo fuera de serie. He hecho algunas cosas con mujeres que están pendientes de los móviles, que se están comunicando con los móviles, que el contacto que se establecen a veces por el móvil, ¿no? Con el móvil. Un poco la deshumanización, ¿no? Que acarrean las nuevas tecnologías. Sí, lo que pasa es que yo así trato de que haya un contacto físico también, si puede ser, ¿sabes? Hablando y centrándonos en alguna de sus esculturas, está la escultura Al Volar. Al Volar, sí. Que enseña a una mujer en posición de avión y a un niño sobre la espalda. Claro. ¿Qué es lo que se pretende transmitir? ¿Qué habla esta escultura? Pues la escultura habla de libertad, ¿no? Y de dónde nos llevan a veces las mujeres, ¿no? Nos llevan a un mundo, yo qué sé, de libertad, de en espacio abierto y eso, sí. Eso es lo que yo trato, ¿no? No sé si luego, yo cuando lo estoy haciendo no estoy pensando mucho en qué voy a transmitir. Cada persona, ¿no? Sí, eso es muy, lo interpreta a su manera. El arte se interpreta mucho a su manera, pero vamos, que yo creo que eso es lo que trato de transmitir, sí. Esa. Otra escultura que también es la presencia de la luna, que se muestra con torso, con torera, ¿no? Y sí. Tres gracias también. Sí, porque para mí la luna tiene una cosa. Yo de niño, como me crié allí en Santa Ella, pues una cosa que era muy normal, que lo hacíamos muchos niños, era en verano cuando se había sacado el trigo y no dormía la era, que era donde se hacía, se quedaba la paja y eso del trigo. Y entonces, pues claro, nos acostábamos allí unos pocos de niños. Y que veíamos, pues el cielo. Entonces jugábamos mucho con lo que veíamos en el cielo. Yo estoy viendo allí no sé qué cosa, y a ver quién veía lo mismo. Y la luna para mí pues era una cosa, yo qué sé, que me sentía una. Te daba libertad, también paz, tranquilidad. Me daba tranquilidad. Muchísima paz y mucha libertad y mucha tranquilidad, sí. Bueno, y otra escultura, me imagino que todas estas están expuestas en la muestra que decíamos anteriormente, que está en el Teatro Cómico. Sí. También la escultura de Al Agua, ¿no? Que es otra un flotador y un niño y otra vez símbolo de sí. Esa enseñanza. Sí, pues sí, claro que sí. Es que lo que estaba diciendo, que disfrutamos mucho, entonces pues las madres nos hacen también disfrutar y nos llevan al agua, nos llevan con un flotador, nos hacen, yo qué sé. Cuando aprendes a nadar, ¿no? Vaya. Que al final estás disfrutando. Bueno, la colección, la muestra que hay recientemente que se puede visitar, se han seleccionado diferentes obras, pero todas ellas para como símbolo de una unidad, ¿no? Y también variedad de todas las colecciones. Claro, sí, para que haya variedad, porque cuando a veces es un tema muy repetitivo, pues entonces no se disfruta viéndola tanto, ni da una idea de lo que es esa persona que está haciendo, el autor, ¿no? Que ha hecho, ¿no? Porque pues, es lo que estoy haciendo, pero es lo que estoy haciendo y lo que he hecho. Entonces, da más libertad y también para interpretar y comparar, que muchas veces una obra se interpreta de una forma, pero si la veo junto a otra, cuando veo a la otra, vuelvo y entonces me da, yo qué sé, eso a mí personalmente, no sé si. O sea, están seleccionadas a conciencia, ¿no? Bueno, no a conciencia, no. Lo que quiero decir yo a la hora de verla, ¿no? Yo las mías las tengo ya más que. Más que vista. Y trabajada, ¿eh? Y trabajada también, sí. Bueno, y también he dicho que había grabado y varios dibujos. Sí. ¿Qué me puedes contar de los grabados y los dibujos? Pues es que a mí el dibujo me gusta mucho, mucho, muchísimo. Yo siempre estoy en mi casa sentado y haciendo cualquier tontería, parcha, hago muchas tonterías, pero me gusta mucho dibujar. Y ver un dibujo, una exposición con dibujo, me encanta también, sí. Yo quizás de las exposiciones que más impacto he recibido, tuve una vez en Italia, no sé si fue en los Uffizi, entramos a la Galería de los Uffizi, me parece que era, lo que está allí en Milán, ¿no? Bueno, pues, íbamos, vimos a ellos, y yo quería ver un cuadro en concreto, ¿no? Pues había una cola muy grande de gente, ¿no? Y entonces subiendo unas escaleras vimos una sala allí con una luz muy rara. Nos asomamos y eran dibujos de Leonardo, de Miguel Ángel, de toda esa gente, por Dios. Yo para mí eso fue una cosa
impresionante. No sé si llamaba eso también, a veces hay cosas que te condicionan, ¿no? Claro, al final se te quedan como en el subconsciente, queda, ¿no? Y te quedan ahí, te van... Y de una manera acabas reflejándolo pues, a través del dibujo, de la palabra. Escribiendo, el poeta a lo mejor lo que tiene en su subconsciente, claro, eso, lo transmite a través de la poesía y usted a través del dibujo, el dibujo que me gusta mucho, mucho, sí. Y claro, entonces luego el dibujo, una vez, una forma de hacerlo más, el grabado, que es pasarlo a una plancha de metal y con ácido y eso, luego imprimirlo en papel, ¿no? El dibujo. Y entonces el grabado más o menos para mí, bueno, el dibujo para mí tiene otros matices que no le doy al grabado, ¿no? Yo qué sé, más liberal, ¿no? El grabado a veces te condiciona un poco por la cuestión de... Sí, al final. ¿Y con qué le gusta a usted dibujar? Con lápiz. ¿Con lápiz? Se relaja, ¿no? Y ahí se deja llevar de lo que le pide en el momento. Exactamente, sí. Porque además yo, cuando estoy haciendo algo, voy cambiando mucho. Yo empiezo una figura y cuando la termino, digo, esto es una figura nueva, ya tengo la que tenía de antes. Y también sigue sirviendo de inspiración o de un motivo para volver a trabajar otra vez en algo, ¿no? Se siente más libre, ¿no? A la hora de dibujar, que por ejemplo cuando hace una escultura que sí que tiene un estilo más marcado. En el dibujo es libre, totalmente libre. Y si este sale mal, bueno, pues ya está, lo hago otra vez. Arrugamos el papel, lo tiramos y otro, ¿no? Bueno, decía también que al principio, pues que es muy reconocido y sobre todo en el arte, ¿no? En la cultura en Córdoba. Y es que hay muestras individuales y colectivas en diversas geografías de España, sí. Todas de usted. Sí. En España tenemos en Madrid, Sevilla o Pamplona, sí. Y a nivel internacional hay obras de usted en Japón, Estados Unidos, Alemania, Francia. Sí, en muchos sitios, sí. Y aquí en España en muchos sitios, expuesto en muchos sitios, sí. De manera individual, de manera colectiva, y en ferias también de arte que he participado, hay en muchos sitios, sí. ¿Se siente reconocido en su profesión? Yo eso es que es algo que nunca... Lo hace por amor, ¿no? Yo lo hago exactamente, yo lo hago por pasión. Sí. Y no espera el reconocimiento de nadie, al final es lo que a usted le gusta. Exactamente. Y además es algo que yo le veo una cosa muy buena al arte, que bueno, lo mismo que al arte, que a la escritura, que a la música, que todo eso. Pues lo que libera eso. Yo tengo a lo mejor un problema, estoy dándole vuelta a algún problema en la cabeza. Llego, me pongo a... Nada más sentarme y ponerme al lado de la rueda, ya se me acaba. Ya se va el problema. Pierde la noción del tiempo. Exactamente, el problema que tenía, ese se vaya. ¿Sí? Total, eso pasa cuando te gusta algo, lo haces y. Posiblemente. Y claro, es una manera de desconectar del mundo exterior y centrarte en lo que le gusta. Sí, sí. Bueno, también ha recibido encargos de carácter público. Por lo que se pueden ver obras de usted pues, en las calles de su localidad natal, de Córdoba, de Santa Ella o en Cataluña incluso. En Cataluña también, sí, tengo una también que además me gusta mucho porque a mí es que lo que me gusta es transmitir, yo no quiero ver algo. Entonces la que tengo en Santa Ella, le he dicho las cosas que, el comportamiento que tienen con él, con las figuras de la gente, el trato. Cuéntelo que para que los cordobeses y cordobesas que no están viendo, porque a mí me lo ha contado fuera de cámara. Sí, que hay una figura que está puesta en un sitio, bueno, está representa una Santa Ella, lo que tengo en Santa Ella representa a Santa Ella, que es una madre con un niño, porque allí yo creo que hemos estado más protegidos por las madres que por los padres. Entonces tiene una mano cogida y otra mano suelta, y eso indica una mano protección y la otra libertad que nos ha dejado. Entonces luego está puesto sobre una base de una columna, también de bronce, que vamos, está todo formado en una unidad. Y entonces en esa base, que es la representación que tiene Santa Ella de la riqueza arqueológica, que es impresionante. Tiene un museo arqueológico que merece la pena ir a visitarlo porque es que es extraordinario. Y la colocación que tiene y cómo está, extraordinario. Y luego la parte de abajo de la columna pues tiene cositas, uvas, tiene trigo, tiene la riqueza agraria que tiene también Santa Ella, que es un pueblo muy rico, muy rico, muy rico. ¿Sí? Y entonces luego tiene también cuatro niños, que aparte ya están, y cada uno tiene un libro y en el libro pone la N de norte, norte, sur, este, oeste. Y eso significa la cantidad de gente que ha habido de Santa Ella por toda España. Toda España.
mucho, muchísima gente. Recordar que la exposición área de descanso se puede visitar, como he dicho, hasta el 28 de febrero, de martes a domingo, los martes, miércoles, sábado y domingo, en horario de 11 a 2, y los jueves y viernes durante este mismo horario de mañana y de 6 a 8 en horario de tarde. ¿Quién vaya le puede ver a usted por allí, por la exposición? Pues hoy tengo que ir porque me han llamado que querían y entonces voy a ir. Y por eso también va a ser Félix, que el que lo ha organizado y eso, el periodista, pues va a ser, no sé, algo guiado, ¿no? Entonces, una visita guiada por la exposición. Estoy dispuesto a lo que sea, sí. Por supuesto, así también pueden explicarle y que la gente conozca con más detalles. Con más detalles, sí. Y valore ese arte y esa cultura. Sobre todo, que a mí una cosa que yo digo, por ejemplo, a mí me gusta mucho, por ejemplo, ver por la televisión, pero si yo supiera cómo está hecha una televisión, cómo está hecha la emisión, cómo está hecho. ¿Te gustaría eso, más? Exactamente, yo valoraría más cosas y las disfrutaría, claro, más cosas, ¿no? Por eso, está claro, bien una visita guiada para que, claro, se conozca cada detalle, claro, y a lo mejor que una historia que cuenta una obra, claro, una cultura. Claro, eso. Paco Luque, muchísimas gracias, ha sido un placer para mí tener a un referente de la cultura cordobesa como usted y una gran persona que acabo de conocer y que me parece todo un amor. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros porque es muy importante la transmisión y entonces esto transmite más que la exposición. Así no, que no. Muchísimas gracias. Cada una en su, bueno, en su, sí, en su posibilidad de transmitir. Pero muchas gracias por todo. Muchas gracias a usted. Nosotros dejamos con el siguiente vídeo y volvemos a continuación con nuestro tercer y último invitado de la tarde de hoy, miércoles 2 de febrero. Yo hasta la presente lo tengo que subir y vamos tirando. Falta de atención, muy pocas horas dedicadas, que a las 11 de la mañana ya han cerrado todo, pero eso en toda la provincia, ¿eh? Que lógicamente están buscando su economía de ellos, ya está, con el dinero nuestro, claro. Porque resulta que lo que están haciendo es cerrar sucursales y echar gente a la calle. Que eso me han hecho fatal, porque yo no sé cajero ni sé nada, y eso que abusen de los mayores. No, yo no me quejo mucho, mira, porque claro, vivimos aquí, el que viva en un pueblo lo comprendo que se esté quedando. Aquí en Córdoba, pues prácticamente nos vamos bandeando. No en este banco solo, sino en general han dejado un montón de trabajadores fuera. Que antes era venga a abrir banco y ahora venga a cerrar banco y dejarte más que cajero y cosas de esas para que actualice. Malísimo, no. Soy una persona mayor, no estoy muy preparado con las cosas estas modernas de ordenadores. Y resulta que muchas veces tengo trabajo y te pones hasta mala cara. Es que mi padre no va al banco, quien lleva su cuenta soy yo, porque ahora, como tú sabes, todo digitalmente, y él no sabe hacer nada, no sabe usar la aplicación ni en el ordenador, ni en el móvil, ni nada. Entonces yo soy quien gestiona sus cuentas. No voy porque mi hija no quiere que vaya yo, porque yo tengo muchos años, te pueden dar un estirón, y entonces dice mamá, no, va mi hija. Que te atiende muy mal al banco, ¿no? Que atienden muy más y hay que estar en la cola y cuando son las 11 ya no te ve. Y para terminar en el programa de hoy hablamos de cultura y naturaleza combinados. Para ello hablamos de cómo en los últimos años se ha evidenciado por parte de la ciudadanía cordobesa un interés creciente por el cuidado de nuestra sierra, la Sierra de Córdoba, y nuestro bien natural más necesario, como es el agua. Algo que se ha acentuado también a raíz de la pandemia del coronavirus. Como respuesta nacen grupos sociales que trabajan para mejorar la situación de los espacios naturales que tenemos en Córdoba. En este sentido, entre los muchos planes de mejora, hoy vamos a hablar de una propuesta... como es la de hacer un ecomuseo en Trasierra, y para ello contamos con una de las personas que más conocen la ciudad de Córdoba, que también saben de medio ambiente, de historia y patrimonio. Con nosotros está nuestro amigo Pancho Gamero. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Como he dicho, una de las personas que mejor conoce la ciudad, el patrimonio, cada rincón. Bueno, intentamos cada día aprender algo más. Siempre nos sorprende Córdoba, da mucho de sí.
He hecho mención a la idea, ¿no?, a la propuesta de crear un ecomuseo en Trasierra. ¿Qué es un ecomuseo? Sí, bueno, esta idea parte del grupo de trabajo de la plataforma de San Ambrás de Fuentes y Cauces Fluviales. Este es un concepto de los años 70 que nació en Francia, ¿de acuerdo? Se trata de alguna manera hacer partícipe a la ciudadanía con el entorno, con la naturaleza, con su patrimonio, y un trabajo conjunto también con la administración, pues poner en valor toda la naturaleza y la riqueza del lugar, ¿no? Nosotros tenemos la idea de lo que es un museo a nivel físico, Museo Julio Romero de Torres, por ejemplo, donde vemos la obra del artista o cualquier otro espacio museístico, pero la idea es no centrarnos en un edificio, sino de centrarnos en un entorno en el cual la sociedad es activa, porque participa en distintas maneras en la conservación del medio natural, del medio hidrológico, del medio geológico y en conjunto del patrimonio, ¿de acuerdo?, para preservar a un momento determinado, un periodo determinado de la historia, ¿no? Hay otro tipo de museo. En este sentido requiere de un gran trabajo, ¿no?, porque al final se trata de recrear los cultivos de la época, de las plantas ornamentales, las plantas típicas, la vegetación típica de un territorio, el uso del agua, si hay agua, si no hay. En este sentido, como he dicho, requiere un trabajo para poder conocer en profundidad la realidad de la historia en aquel momento y de la situación actual. Por lo que aquí hay un papel fundamental, y a él del paisajista, además de otros especialistas, ¿no? Sí, claro, esto es tiene que ser multidisciplinar, porque estamos hablando de que es un entorno fuera de un entorno normal museístico, como un espacio físico de un edificio. Entonces estamos trabajando con la naturaleza sobre todo, ¿no? Nosotros pensamos que Trasierra tiene elementos adecuados para llevar este tipo de proyectos, un ecomuseo. Entonces nosotros necesitaríamos un paisajista. Necesitaríamos también historiadores que hagan un estudio de base de la historia de Trasierra. Haría falta también arqueólogos, porque habría que hacer cata arqueológica, porque el lugar de Trasierra, sabemos que hay distintos yacimientos arqueológicos también. Haría falta, pues, también un buen fotógrafo, hacer buenos documentales de la zona para ponerlo también en valor. Haría todos los especialistas que de alguna manera pudieran poner en valor Trasierra, ¿no? ¿Qué es el sitio en concreto que nos gustaría potenciar? Claro, en este caso hablamos de Trasierra, de Córdoba, y claro, lo importante también son personas que tengan un nexo de unión, ¿no?, con la historia, con la época que se quiere estudiar, en este caso de Trasierra. Sí, efectivamente, los propios vecinos y los lugareños, pues que de toda la vida, pues, se han estado moviendo por la sierra, aquellas personas sobre todo que están ligadas mediante el trabajo a la zona de Trasierra, pues sería muy importante, pues, recopilar información, hacerle entrevistas para saber los usos y costumbres, tanto del arroyo, del pastoreo, de la agricultura, que, como bien dije, habría que intentar volver a recrear, ¿no? Por ejemplo, en el uso del agua de los molinos, los distintos tipos de cultivos que pudiera haber allí, cerealistas o de olivar, por ejemplo, o el uso del corcho, ¿sabes?, los alcornoques. O sea, se trataría un poco de lo que es la agroindustria que hubiera, o sector ganadero y agrícola de antaño, poder volverlo a recrear, ¿no?, en ese espacio. Bueno, sin duda una manera también de estudiar historia, ¿no?, la historia de Trasierra, porque la representación viva de un escenario hace que te identifiques, ¿no?, que entiendas mejor el contexto. Sí, yo creo que viene ahora, la idea de cómo se ahora es muy pertinente, porque siempre estamos viendo la parte negativa de los problemas que está teniendo Trasierra, que si la contaminación, que si riesgo de incendio, que si falta de agua o captaciones ilegales y demás. Yo creo que es una manera de hacer partícipe de manera positiva, es dar un proyecto de vida y de economía al lugar. Es una forma de potenciar y que el ciudadano de Trasierra y el cordobés vea de un aspecto positivo, tenga, digámosle, como una orientación, una motivación para el trabajo entre todos, hacer que Trasierra sea más de lo que ha sido hasta hace poco en lo que es naturaleza, y volver un poco a recuperar su historia entre todos, darle una salida ecológica, medioambiental, de salud y económica, que es muy importante. De patrimonio y cultura, y como has dicho, la participación activa de la población de Córdoba. Refiriéndonos a ese recorrido, a ese circuito de Trasierra, en el que se propone crear un,
un ecomuseo. Si no me equivoco, es un circuito de 8 kilómetros, pero ¿dónde empieza? ¿Cuál sería la ruta? Efectivamente, habría que definir en este ecomuseo un espacio, ¿no?, y un recorrido. Igual que un museo tiene su sala y demás, pues esto podríamos hacer el recorrido que hacen todos los cordobeses y visitantes de Trasierra. Sería a partir de la Virgen, donde está la Virgen. La Virgen entrada, de Trasierra, sí, que la estamos viendo ahí. Ahí por ahí tiramos lo que es la vereda de la Pasada del Pino, ¿de acuerdo? En dirección, porque hay una bifurcación, ¿no?, llega un momento, una bifurcación dirección a la Fuente del Elefante, ¿de acuerdo? Entonces, sí, que se gira a la derecha, ¿verdad? La derecha, y de ahí llegamos a la Fuente del Elefante. Y ahí en la Fuente del Elefante ya tenemos un primer elemento patrimonial bastante importante. Todos conocemos lo que es la alberca, la estatua que hay en el elefante y que tiene asociado también un acueducto, ¿no? Pues la idea sería acondicionar, poner otros paneles informativos, hablar de lo que es la historia de la fuente, decirlo cómo llegaba allí el acueducto, hablar un poquito de la relación con el acueducto, también si había allí una antigua vivienda árabe, musulmana, y por ahí pues seguiríamos el camino por lo que es la casa o el cortijo del coronel, ¿de acuerdo?, que ya está actualmente en ruina, pues sería lo suyo hacer cata en esa ruina, ponerla a conocer, poner su panel informativo también, y seguir avanzando a lo que es ya buscando lo que es el primer nacimiento del Bejarano, por lo que todos lo hemos conocido, que es esa charca que le cae el agua en cascada, ¿de acuerdo? Pues también sería lo mismo, hablar de lo que es el Bejarano, lo que ha supuesto el Bejarano para la historia de la zona, de la riqueza, cómo se captaba esas aguas también por los estudios que hay con el acueducto romano, ¿de acuerdo? También en eso ahí pues sabemos que está la fábrica de paño, también el cortijo de allí del Bejarano. ¿El cortijo del coronel? El coronel Cortés lo habíamos dejado atrás, está únicamente un poquito antes, entre la Fuente del Elefante y el primer nacimiento del Bejarano, ¿de acuerdo? Vale. Y después, es que la verdad que la zona está llena de antiguos edificios, antiguos cortijos, y en la proximidad está, como te digo, está la fábrica de paño, que no se sabe muy bien el tipo de industria o si ha tenido distinto uso ese edificio, ¿no? Bueno, pues se trataría de intentar salvarlo, las ruinas que hay, las paredes, limpieza, hacer sus catas arqueológicas, hacer un estudio más en profundidad y histórico de lo que era, si hacía paño, en qué época, o si fue otro tipo de molino, por ejemplo, de cereal, ¿no?, para moldurar el cereal. Y después por ahí, pues como es la ruta que se sigue haciendo normalmente, pues iríamos a lo que es el Martinete, antes de ir a bajar lo que siguiendo el arroyo. El molino. El molino del Martinete. Entonces sería interesante pues intentar recuperar todo lo posible de ese molino, entender cómo funcionaba, hacer maquetas, sería interesante hacer una maqueta también de estos molinos, este Martinete Alto que se llama, y se llama Alto porque bajando su pendiente nos encontramos también otro martinete, otro molino, pues sería lo suyo pues que hubiera un recorrido en que se pudiera visitar ese molino, ya con la seguridad, porque ahora mismo hay paredes, que la verdad allí que... Claro, sí, que todo requiere mucho trabajo de limpieza, de reestructurar, de reconstruir todo, ¿no? Exactamente, todo eso, ¿no? Y también hay una serie de bancales asociados al remanente de esas aguas que se captaban arriba con una alberca. Y una vez, a partir de ahí, pues siguiendo la ruta, ya bajamos lo que es la pendiente del Bejarano, el arroyo del Bejarano, llegando a mitad de altura que hay una mina. La de Calcopirita. Una de Calcopirita, ¿de acuerdo? Se tiene estudio de origen romano en la mina, ¿de acuerdo? Tiene unos 70 y tantos metros de desarrollo. Con cierto, al principio se ve hacia la derecha, bueno, pues eso se podría iluminar, con un guía se podría bajar hasta cierta profundidad y conocerla, explica un poco la técnica de cómo trabajaba, se hacía la mina, la extracción de mineral romana, las posibles formas de trabajar con la piedra, cómo se extraía, cómo se trabajaba, y a partir de ahí pues bajamos hacia el Guadiato, poder disfrutar de todo lo que es la zona del Guadiato y continuar hasta el arroyo del Molino y ver las distintas infraestructuras. Ahí, por ejemplo, vemos lo que es la mina de Calcopirita, que acabo de decir, el nacimiento del Bejarano, el primer nacimiento, y este es el cortijo de allí del coronel, la fuente del elefante, por el símbolo del elefante, ¿de acuerdo? Y nuestro recorrido, pues para ir terminando, que se ve que es circular, la traza amarilla se ve, sería llegar a la zona de Pupea, donde están los molinos, que hay tres molinos y un pozo de nieve, no es solo uno a la espalda de Trasierra, sino que también hay localizado
otra fábrica, por así decirlo, de nieve, otra producción de nieve. Bueno, pues nosotros desde la asociación Luis Moreno, que es escayolista, ha hecho una maqueta de lo que es el molino para que los cordobeses... Ahora la veremos a continuación. Ahora la veremos, esto es parte del molino. Este es el pozo precisamente de nieve de allí, de la zona de Popea. Es una foto aérea de un documental que hemos hecho. Y bueno, y esa es la caída del agua, el pasadizo de la altura. Este es el martinete alto, que es preciosa, ese arco... Todo eso, claro, es que habría que limpiar la zona y, efectivamente, como has dicho, actualmente... Ahí vemos ahora la maqueta. Esa es la maqueta de Luis, la verdad que es una preciosidad que se ha estado exponiendo estos días en el museo, en la Diputación, ¿de acuerdo? Ahí se ve la distinto... Esta también es una canalización, como el agua se recoge antes para que gane altura y vaya al molino. Bueno, pues todo eso se puede explicar, limpiar, y que el agua, si puede algún día vuelvo, ahí te va a pasar por el molino, pone ahí pues su noria, y que se recrea todo el circuito, pasando por las distintas fases que tiene, y se puede ir explicando, que no sea solo la típica ruta de andar por la sierra, sino dice, mira, esto es la industria molinera que hay, la ciencia produce hielo, también la geología, esta es la botánica del lugar, o sea, da mucho que decir la sierra. Sí, mucho aprendizaje y nutrirte, ¿no? De enriquecernos de lo que tenemos en Córdoba y de esa hermosa sierra que tenemos. Y sin duda el proyecto de un ecomuseo es pues la idea de unificar todo, una zona natural y patrimonial que hemos dicho, en la que el cordobés pues pueda ir conociendo las distintas cosas que has mencionado a través de paneles informativos para que conozcan pues la historia, en este caso de los molinos, que expliquen los detalles de cada zona, ¿verdad? Efectivamente, se trataría, es primero un estudio base del patrimonio que se tiene, de qué manera se puede sostener, mantener, y una vez que haga ese estudio se trata de ponerlo en valor. ¿Cómo lo ponemos en valor? Pues hacemos dibujos, hacemos documentales, hacemos maquetas, y explicamos mediante guía, explicamos o bien guía, una persona guía, o bien se pone el mismo código QR que puede ver vídeo, fotografía en cada zona, o paneles informativos. Entonces, el ciudadano bien quiera, o bien haciendo el circuito que hemos propuesto en un principio, tirando por la zona de la Fuente Elefante, o al revés, empezando por Popea, depende de la época del año. Cuando hace calor, pues mejor terminar por Popea, porque te coge fresquita al final de esa zona. Y luego terminas también en Popea, te da un baño ya. Claro, cuando esté el agua en condiciones, ¿no? Porque ahora ya sabemos que estamos diciendo que tenemos los problemas que tenemos, pero ahí está la idea del museo. No está siempre criticando lo mal que está, que si hay el agua, que si la contaminación, que si la urbanización es ilegal o no. Se trata de una actitud en positiva, en buscar un proyecto común de la ciudadanía cordobesa, de allí del barrio de Alcolea, para crear una economía y al mismo tiempo sirva para excusa para por fin solucionar los problemas medioambientales de todo tipo, de problemas de las plantas, de caída de árboles, de contaminación de agua. No, vamos a dar protección legal, vamos a reconocerlo patrimonialmente, vamos a hacer que tanto la Delegación Territorial como la Confederación como el Ayuntamiento colaboren en un proyecto en común. Pero al final de poner en valor, ¿no?, y potenciar ese espacio natural y cultural con el que ya contamos. Claro, si es que tenemos una riqueza y nos la estamos dejando escapar de las manos. Entonces, hay que ser consciente primero de lo que tenemos. Y una vez que seamos conscientes, decimos, oye, que tenemos una posibilidad de asentarnos en el territorio. Porque lo que no queremos es que se despueble en nuestro pueblo, valga la redundancia, como está ocurriendo, por ejemplo, en Ovejo, que está cercano a nosotros, que nos pedían el otro día ayuda ahí a la plataforma para oye, pues hacer también reivindicar que Ovejo existe. Claro. Bueno, pues Trasierra existe, tiene mucho potencial y mucha vida por delante. Pues vamos a unirnos entre todos. Es la propuesta del grupo de trabajo de las fuentes y cauces fluviales de la plataforma de San Ambrosio. Y además que son muchos los cordobeses y cordobesas que en verano, por ejemplo, visitaban los baños de Popea para darse un remojo, ¿no? Pues podemos todavía, Miriam, podemos. Yo creo que es cuestión de preocuparnos y trabajar con la Confederación, con la Junta, para controlar los vertidos, para que cuando nos lleguen las lluvias pues podamos disfrutar de esa caída de agua en Popea, de recuperar nuestros molinos. Y además que estamos viendo también recientemente los problemas de sequía, de la que se está comentando tanto, pues una manera de beneficiarnos de ese agua de la sierra también. Mira, si nosotros cuidamos las plantas, todo el sistema de vegetación, claro, esa te capta el agua y te la retiene, y hace que el ciclo integral del agua perviva. Pero claro, si vamos perdiendo árboles, si vamos perdiendo masa vegetal, al final el agua se nos escapa. Pero si hacemos que tengamos una densidad arbórea y arbústica suficiente, como hay ahí son muchos abrigos y ahí se retiene la humedad, pues tendremos agua circulando y podremos tener más vida, ¿no?
Pancho, ¿y en qué estado se encuentra esta idea, esta propuesta de ecosistema, de ecomuseo, perdón? Bueno, están haciendo. En su día yo se lo dije al antiguo delegado de infraestructura, David Dorado, ya ahora ha cambiado de cargo por circunstancias, portavoz, pero Antonio Álvarez, por ejemplo, que es el nuevo delegado de Medio Ambiente y de Patrimonio, que lo tiene todo en una mano, Antonio Álvarez, pues el concejal, pues podría ponerse en contacto con EMASA, lo que le corresponde al agua, se podría poner en contacto con la Confederación y con la Junta, con la Delegación Territorial, porque ahí está parte de Trasierra, el Red 2000, Natura de Red 2000, pues se podría crear una comisión para estudiar la viabilidad de este proyecto. Un proyecto natural, un proyecto económico, un proyecto de sostenibilidad para Trasierra. Y no siempre pelearse que si te sanciono porque contamino, porque hace falta biocontadores, porque el patrimonio solo me fijo en los molinos del Guadalquivir, cuando en verdad existe, ya te existe tres molinos en lo que es Popea, los dos Martinete, la Fuente Elefante tiene otro molino, que la gente no lo conoce, y algún que otro perdido que hay, los cortijos que hemos dicho del Coronel, de la fábrica de paño y alguna que otra sorpresa más. Tenemos un acueducto romano, el Aqua Vetus, en su primera instancia, está por allí. Hay por lo menos cerca de una decena de pozos de registro de allí del acueducto romano. Bueno, pues se podría dar a conocer este acueducto, cómo se engancha, se une con la Fuente Elefante, con su mina, cómo es la dinámica de la propia Fuente del Elefante asociado tanto al acueducto como a la mina, cómo funcionaba allí el acueducto, cómo se gastaba el agua, su mantenimiento, todas esas cosas se pueden explicar. ¿Cuánto tiempo puede demorarse un proyecto de esta magnitud? Recursos, ahora la Unión Europea está dando recursos para cuestiones medioambientales. Ahora creo que para este año creo que había una financiación de 1.800 millones de euros, me parece, creo recordar que solo para España, y eso si lo divide entre las distintas autonomías, llega a Córdoba, a la provincia le correspondería, y creo que la Diputación quiere optar a parte de estos fondos, pues el Ayuntamiento podría aprovechar los distintos fondos que hay, porque las exigencias que hay son medioambientales. Entonces ahora es una oportunidad en estos años muy buenos para rescatar, coger parte de estos proyectos y desarrollarlo. Es más bien una voluntad y querer más que otra cosa. No creo que a medio plazo, un proyecto es complejo, pero en 3 o 4 años podría ganar, yo creo que bastante cuerpo. Este bueno, con la colaboración de toda la población, de las administraciones. El consejo de allí de Trasierra, de los vecinos, que sé que el propio alumno de 7 fincas que están colaborando con los afuentes y con los incendios, nuestra plataforma Ecologista en Acción, la Consejería de Medio Ambiente, el delegado de Medio Ambiente, como te digo, Antonio Álvarez. Entre todos, si queremos, hacemos un proyecto muy bonito. Sin duda, las asociaciones, las plataformas, todo, como en las que tú... La Federación de Vecinos, nuestra participa, plataforma, tienen un papel fundamental en la lucha conseguirnos. Nosotros damos la idea, nuestro grupo de trabajo, ya en la administración. Nosotros estamos dispuestos a dedicar nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, a hablar con las distintas asociaciones, plataformas de todo tipo, de distintas calles de senderismo, no solo en la nuestra, sino de montañismo, de ciclismo, de amigos de la Z, yo que sé, con quien sea, para, entre todos, yo seguro que la gente se anima y sale un proyecto muy bonito. La verdad que es un proyecto muy bonito y que a Córdoba nos vendría muy bien, que además también atraería al turismo. Claro, que no sea solo la zona del casco antiguo, que está muy bien, pero hay que darle siempre todo, claro, de una forma inteligente, no abarrotemos, ¿no? Hay que hacer un estudio de viabilidad, de densidad de turismo que requeriría Trasierra, y sería una alternativa a otro tipo de turismo que no solo sea el urbano, ¿no? Esto encadena con lo que hablamos la otra semana, sí. Lo que son el cinturón verde y el anillo verde. Bueno, pues esto sería una extensión más, pues, la zona, igual que Posada está tomando una iniciativa también de recrear ambiente prehistórico. Bueno, pues Posada, que está aquí al lado, lo está haciendo, porque nosotros, toda una ciudad como Córdoba, no lo puede hacer. Y que lo tenemos, y que tenemos el patrimonio que tenemos. Y que lo tenemos, es que si no lo tuviéramos, claro. Pero que está en nuestras manos. En nuestras tenerlo lo tenemos, lo que hay que ponerse a trabajar. Y recurso económico va a haber, seguro. Pancho Gamero, muchísimas gracias por acompañarnos una tarde más. Como siempre es un placer, porque nos nutre de conocimiento, no. de patrimonio, de cultura, de esos espacios naturales que tenemos en nuestra ciudad. Muchas gracias. A vosotros por escucharnos. Gracias. Recuerden que nosotros volvemos mañana a partir de las 3, como siempre, en Onda Mezquita 7 Televisión en Córdoba de Cerca. Gracias por acompañarnos. Y a partir de las 7:30 para ampliar la información y actualidad de Córdoba en los informativos con Pablo Mansilla. Hasta mañana, pasen buena tarde.